Buenas noticias, señoras y señores, señoras y señores. Desarrollan en Granma evento gastronómico internacional. Como parte de la jornada de la cultura cubana. Pero échate esta nada. Lee arribita. Desarrollan. Ellos desarrollan mucho. En Granma, una provincia que inventaron. Evento gastronómico internacional. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Que a la misma manera que le decimos al mundo, tenemos problemas con la comida porque estamos bloqueados. Al mismo tiempo le decimos al mundo, pero tenemos un congreso y tenemos un evento gastronómico y mira cómo hacemos comida y mira cómo tenemos recetas. Una locura. Vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a ver hasta... Dios... Déjame pararlo poco contigo, disimulando que estamos viendo el plato, pero para que no me coja el copyright. Mira. Se salvaron que tenían bacon. Mira para acá, si no llegan a conseguir el bacon, la receta hubiese sido arroz con cebolla. Mira, ¿viste lo que te digo? Si no llegan a conseguir ese bacon, papo, la receta hubiese sido arroz con arroz moro a la cebolla. Pero no, chévere, chévere, es una receta. ¿Y se sirve en la tablita de picar carne? Una propuesta singular. Allá. Una invitación. Se come con casado. Irrechazable. Un encuentro con la historia y la cultura nacional. Wow. El ambigús bayamés pone sobre la mesa la vanguardia y la tradición de la gastronomía cubana del oriente de la mayor de las Antillas. Un evento que cada año se gesta en la provincia de Granma y cuenta con la complicidad de los amantes de la culinaria en pos de la cultura nacional. Esta edición está dedicada al arroz nuestro de cada día, pero sobre todo a la cocina de proximidad. El concepto y la idea de que comer bien no es comer caro, no es comer sofisticado. Comer bien significa comer con inteligencia. Comer con inteligencia, ser. No puedes ni tranquilo comerte algo y tranquilo con la pareja tuya, con los niños, a descargar ahí un ratico, pasarla bien. Tienes que ir ahí mira tú, a una estrategia. Ahora es un juego de estrategia. Esto es un... A ver, ¿qué no tiene? A ver, ¿no le pudiste comprar el PlayStation al niño? Llévatelo por una palabra. Óyeme, eso es Call of Duty. Es estrategia. Esto no lo digo. No, esto es una locura. Nos estamos volviendo locos. Es la falta de comer, lo que yo te digo. Hablan del dominio de todo lo que no tienen. Comer con inteligencia, porque la comida, porque entonces la comida y el comer y saber comer y la comida, y lo que no tienen es comida. El concepto y la idea de que comer bien no es comer caro, no es comer sofisticado. Comer bien significa comer con inteligencia, con creatividad, aprovechar lo próximo, la cocina de proximidad, con el patrocinio de Gran Max. Fruta Selecta nos ha acompañado desde siempre. Mira, un plato de coeficiente intelectual. Este plato es de vocacional, esto es de pre, esto es de politécnico, técnico medio, esto... Patrocinio de Gran Max. Pero ahora tengo que... Pero, serio. Tú llegas allí y comes con inteligencia. Tú llegas al restaurante y la persona que está en la recepción te dice, hola, ¿qué tal? No, una mesa para dos personas, sí, pero ustedes son técnico medio, ustedes son de vocacional, ustedes ya se graduaron, ustedes... No somos técnico medio. Ok, mira, las mesas de técnico medio son de la 10 a la 14. Y Fruta Selecta nos ha acompañado desde siempre. Porcino, Ember, Tecno Azúcar, la Epia, wow. La parte de los panes, la industria alimentaria. Desde la cuna de la nacionalidad cubana. Desde la cuna de la nacionalidad cubana. Esto no es de cualquier lugar. Espérate, que esto es cosa gorda. Aquí se define el futuro de la comida cubana. Chef, sommelier, presidente de las asociaciones culinarias. Mira el lugar, mira el congreso, el evento internacional, mira el evento gastronómico internacional, mira dónde tuvo lugar. Te estoy diciendo que esta gente la parten, veo. Esta gente son capaces de hacer todos los fines de semana un Super Bowl. Oye, ¿en serio? Esta gente tú los dejas de escribir o redactarte las noticias y ellos son capaces de decirte que todos los fines de semana hacen un Super Bowl. Evento internacional como parte de la jornada, ¿no?, de Candela, un evento internacional. ¿Quiénes son los que están ahí? Mira, Magali con Yadira, está Luis con José Luis, está Roberto por allá con la Pupi.
Está, mira, compadre, mira quién está ahí. El doctor Martínez está con la esposa, compadre. Vinieron juntos. El evento es internacional. ¿De dónde vinieron la gente? Vinieron del Consejo Popular Granma Arriba y del Consejo Popular Granma Abajo. Internacional, y se fueron virales. Esto ahí está, esto es una locura. En áreas de las provincias de la región oriental, emprendedores y distinguidas personalidades de la cultura cubana y mundial prestigian la cita, que esta vez rinde homenaje también a la recién fallecida Yamile Magariño, quien fuera parte de esta singular propuesta desde sus inicios. Queremos que con este proyecto que estamos desarrollando ya hace mucho tiempo, este evento que tiene una solidez histórica. Ahora es cuando empieza a ponerse bueno solidez. Este evento internacional que tuviste ahí con esa gente ahí, bueno, esto tiene una solidez histórica. No, ahora cuando él termine de hablar, ya yo quiero comprarle el evento. Cultural, nos ayude a que los bayameses y todos los que colindan con Bayamo, y con Granma y con Holguín o Las Tunas, la zona oriental del país. ¿Y el Caribe? Ahora la gente dominicana no puede ir. Vean esto como referencia nacional y podamos desarrollar la gastronomía a nivel de país. Auspiciado por el Ministerio de Turismo, el de Cultura y el Centro Provincial de Patrimonio en Granma. Coño, mira. Con la colaboración de Mesón La Cuchipapa, el encuentro invita al maridaje de habanos, concursos de coctelería. No, habanos, mira, la gente que mira, qué volado, qué bueno eso para la familia granmense, mira, pueden ir ahí a degustar unos habanos. Degustación de platos tradicionales y exóticos a base de arroz. Papo, si no aparece ese bacon, ¿qué clase es bajada del evento internacional? Arroz con maíz, arroz con frijoles. Arroz moro y arroz rubio. Si no llega a aparecer ese bacon, papá. Si no aparece ese bacon, papá. Y a conferencias sobre... No, de conferencias, que mira, no, ahora mira la foto de lo que ellos están hablando. Ahora mira lo que ellos están hablando, no, tiene que ser así, tiene que ser asado, el plato tiene que venir así, acompañado de, se sirve de esta manera, los cubiertos van aquí, y entonces mira ellos lo que están, mira ellos, mira la práctica, mira la teoría, mira la práctica. Teoría, práctica. El teórico, el práctico. Este es el teórico, este es el práctico. Expectativa, realidad. Es expectativa, realidad. Esto es la inteligencia. Mira, vamos a comer con inteligencia. Hazte la idea que y métele caña a. ¿Entiendes? Bueno, tú hazte la idea que y entonces te comes esto. Eso es inteligencia. Amén. Degustación de platos tradicionales y exóticos a base de arroz y a conferencias sobre la fotografía y la publicidad en torno a la gastronomía. Mira que pile el libro. No hay comida, pero mira que pile el libro. El arte de cocinar con moldes, saboreando el verano, comer sin gluten, las viandas de mi huerta, las bondades del casabe, 30 platos emblemáticos de la cocina cubana. Ninguno de los ingredientes los puede encontrar hoy en Cuba. No, esto es una locura. Gastronomía. Respetando ese interés que tienen los bayameses. Eso, los bayameses en particular. La gente de San Cristóbal no está para la comida. Por la información y conocimiento del mundo de la alimentación. Y muchachos, los bayameses le descargan a la culinaria. Es verdad que hay que complementarlo con la parte de la imagen. A veces que los platos están bien hechos, pero no están bien expuestos. Sí, claro, exacto. Los platos están bien hechos, pero no están bien expuestos. O sea, la gente no los ve. Y esta conferencia que nosotros damos, no solamente ayuda a los fotógrafos que hacen fotografía e imagen de alimentos, porque yo también... No, ayuda a los fotógrafos, pero y la comida, no, a los fotógrafos, sí, aquí todo el mundo, esto, de aquí se salva todo el mundo, el fotógrafo, que le alquile el carro al fotógrafo para llevarlo para allá, el que le vende la gasolina del carro, que muchísima gente, sí, ok, y todo esto es para hablar de comida, sí, pero ¿y la comida? No me hago video, sino también a los propios gastronómicos.
Viste, pero tira, pero ¿y la comida? La oportunidad. Mira, papá. Miren, muchachitas, cómo es que se hace. Del reencuentro. Muchachitas, miren cómo es que se hace. Déjame aquí, porque tiene musiquita. Miren cómo es que se hace, que ustedes no, mira. Espera un momentico, que están perdidas las mujeres aquí. Mujeres que ven cafetazo. Miren cómo es que se hace. ¿Ok? Para que no quepen más dudas, para que no haya más dudas ni nada. Hay una pila de gente aquí que tienen dudas. ¿Y cómo es que se hace? Y tienen tremendo miedo. Y a la hora cero se forma la duda. ¡Ay, yo no sabía! ¡Ay, yo no sé qué! Aquí te explican muy bien. De toda una vida ha sido así. Eso se llama un pilón. Aprendan, no otra cosa. Ay, más de reportaje. Cada jornada de la cultura cubana a degustar lo más. Mira las bandejas de arroz rubio y arroz moro. Esto es arroz con maíz y arroz con frijoles. Se salvaron por el bacon y la persona que llevó la cebolla. Sí, mira el evento internacional. No te pierdas el evento internacional de gastronomía. Atiéndeme. Eso que tú ves ahí es un evento internacional de gastronomía. Sí, es mareado. A ver, que nadie me presta atención, compadre. Todos los días aquí el Panque Místico me manda aquí a darle un recado a ustedes. Ustedes no me prestan atención. Esto que ustedes ven ahí es el evento internacional. Dice el hombre que la fotografía ayuda. Mira la fotografía. Estamos fritos, ser. Y nadie se da cuenta que esto es un circo, que esto es para entretener a un poco gente ahí. Ahí los tienen entretenidos a ellos. Ahí. Ah, tú eres el jefe de esto. ¿Qué cosa es esto? Nada, esto es un evento internacional. Tú eres el organizador. Y el día del evento, ¿en qué consiste en vez del evento? Nada, comprate 2 libras de arroz, 1 libra de bacon, una cebolla y un poquito de frijol, un poquito de maíz. Ya, pim, pam, pam, pam. Media hora hiciste el evento internacional de culinaria sommelier. Autóctono de la gastronomía oriental. Mira, todos para uno y uno para todos, todo el mundo para arriba, los dos pláticos. Eso es lo que es, ese es el evento. Te dije que ese era el evento internacional. Ahí se acabó el evento, ahí eso es todo. Evento internacional de gastronomía. Uno ahí jamás, sí, eso. Tal de Cuba en el Ambigus. Mira, chacho, si no llega a aparecer ese vehículo, si hubiesen dado una clase en Barcaso Guajiro ese día ahí, papá. Si hubiesen dado una clase en Moñazo Guajiro ahí, papá. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias, y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución. El Cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. ¡Ay! ¡Chúpate esa manga, Ciberclaria!